En España está pasando una cosa muy curiosa. Basta ver cualquier telediario de cualquier cadena, pero no solo telediario, también los programas de entretenimiento, para ver que todos son risas. Aquí no pasa nada. Sale la gente en los balcones aplaudiendo, unos tocan las guitarras, otros hacen pasteles. Se ven grandes historias de héroes, como también ocurre en las guerras, donde todos tienen sus grandes héroes que hacen victorias épicas. Y sin embargo, no aparece noticia ninguna ni sobre los muertos, ni sobre sus familiares, ni hay imágenes de ataúdes ni de entierros. Y por supuesto, no aparece ningún sanitario quejándose ni cagándose en el gobierno por la falta de medios y haberles mandado al matadero. Aquí solo hay héroes. No aparece ningún parado. Tampoco aparece ningún empresario arruinado, ni siquiera un autónomo. Esta es la situación en la que estamos. España, lo que está ahora mismo, es intervenida absolutamente a nivel informativo. Hoy quiero centrar mi comentario en los medios de comunicación, en los medios de comunicación pública. Utilizaron un psicólogo que no era un psicólogo cualquiera, sino un miembro de Más Madrid, que había sido concejal del Ayuntamiento de Madrid con Carmena y del que tuvo que desmarcarse el Colegio Oficial de Psicólogos inmediatamente. Un enfermero que no era un enfermero, que por supuesto hablaba muy mal de la Comunidad de Madrid, que era afiliado a Podemos, y de un economista que no era ni más ni menos que el que había hecho el programa económico de Podemos. Pero por si todo eso fuera poco, nos encontramos que ahora en la televisión española van a empezar a emitir mañana una serie que se llama Diarios de la Cuarentena, que no es otra cosa que un intento por blanquear al gobierno y trivializar de manera lamentable las más de 12.000 víctimas que hay en España por esta enfermedad y los varios miles, cientos de miles de nuevos parados. De hecho, permitidme que lo lea, que es lo que dice Televisión Española al respecto. Dice que es un reflejo realista, íntimo y divertido de la convivencia llevada al límite en tiempos de pandemia. Pues bien, yo creo que aquí la única pandemia es precisamente la televisión española. Me gustaría saber si en estas risas que se van a echar en Televisión Española van a hablar de los muertos, de los parados y de la incompetencia del gobierno. Me temo que no. Simplemente terminar mandando mi más sentido pésame a las familias de esos más de 670 muertos de coronavirus que hubo ayer y más de 12.000 familias que están afectadas por el mismo. Un saludo.